hizo el Crossman TR77 4.5 nitropistón. Es del modelo corto, el rifle viene muy cortito. Y aquí está la moneda, un peso, ahí vemos que los alcanza a tapar. O sea, este rifle es muy bueno también. Aquí alcanza a tapar los cuatro disparos, lo único que se salió fue este de aquí más abajito. Y aquí de igual manera con los Supermatch, tapa los cuatro y se sale uno. Este de igual manera en este lerita, aunque no lo crean, bueno, se puede ver en el video, son cuatro tiros. Aquí los alcanza a tapar todos perfectamente. Entonces ya nada más vamos a hacer la comparativa de los grupos. Y pues este rifle dio muy buenos grupos. Este ya tiene, pues él ya le hizo su loop tune, ya tiene su rifle asentado. Yo creo ya de haber tirado unos 500 tiros con él o más, unos 1000. Entonces pues ya pega muy bien el rifle. Ahí están los grupos que hace. Vamos a ver de cuánto mide. Entonces ahí está, 2 centímetros de error. Ahí podemos ver 2, aquí en este nos dio 2.5. Ahí está, en este nos dio 2 centímetros y en este nos dio 3 centímetros. Pues muy muy buen margen de error. Ahora sí que pues el rifle muy bueno, nitropistón. Este está muy bonito también, ahí como vieron en las imágenes, el rifle está muy bonito. Y pues para 20 metros están excelentes estos grupos. Ya cualquier tiro a la cabeza de alguna paloma, seguro las chingas. Entonces pues nada amigos, espero que les guste el video. La próxima semana estaremos subiendo los grupos con el Mendoza Stream, pero ya una vez ya con su loop tune, ya viene asentadito su resorte, y para mirar las comparativas. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver los videos, les mando un saludo.